Hola amigos, nuevamente Mili y Los Ángeles, esta vez con el mensaje para las personas del signo de Acuario a nivel del amor. Recuerda que esta es una lectura general que puede o no aplicar para ti. Puedes ver el video de tu signo solar, tu signo ascendente y tu signo lunar. Si deseas una lectura personalizada, puedes contactarme, los datos están en la descripción de este video. Algunas personas de este signo podrían estar en la situación de tener que hacer algún tipo de trabajo, de sanación, de intervención relacionado con su familia, a nivel general con todo el grupo familiar o con alguien de la familia. Quizás la familia que tenga que trabajar alrededor de alguien, tiene que trabajar en equipo, mancomunadamente, funcionar como una unidad. Hay un proceso de sanación que hay que llevar a cabo. Es posible que tengan que ir a algún sitio lejos, un retiro o un lugar lejos de las actividades cotidianas para poder realizar este proceso de sanación con un poco más de tranquilidad, con más serenidad, quizás para poder ver las cosas desde la distancia. Quizás necesiten el acompañamiento de alguien, algún profesional en el campo de psicología, algún campo relacionado con la sanación que los pueda orientar y que los pueda acompañar en este proceso de sanación, que para algunos es urgente, es importante, es vital durante este periodo que lo realicen. Algunos quizás estén necesitando, estén incluso emprendiendo este viaje interior acerca de la relación con su familia, de qué tanta influencia han tenido los miembros de su familia, sus ancestros, las creencias que han aprendido dentro de su núcleo familiar, todo lo que han heredado, no solamente a nivel material, sino a nivel emocional, psicológico, espiritual, de su familia y de sus ancestros, va a ser importante, va a ser clave durante este periodo para algunos de ustedes, con miras hacia el futuro a nivel general en sus vidas, pero sobre todo a nivel del amor y de las relaciones. Quizás porque tengan que emprender un nuevo rumbo, una nueva dirección, ver el amor y las relaciones desde otro punto de vista, acercarse, conectarse con las personas de otro modo. Quizás están emprendiendo esta nueva forma de asumir, de entender, de vivir, de experimentar el amor y por tanto las relaciones con un poco más de serenidad, con menos velocidad, con más tranquilidad, dándole tiempo a las cosas, a las situaciones, a las emociones para que vayan acomodándose, para no tener que después reparar daños o errores simplemente por dejarse llevar por los impulsos, por no escuchar el corazón, por no escuchar a las otras personas o a la otra persona, quizás por dejarse llevar por pensamientos a la ligera, por observaciones mal hechas, enfocadas a través del juicio. Es un tiempo como para ponerse en el lugar de las otras personas y encontrar y trabajar acerca de verdades, de revelaciones que se pueden estar dando durante este periodo, verdades que pueden salir a la luz, cosas que quizás han estado ocultas o que quizás sencillamente no se ven, no, o se niegan o no están tan a la vista, no son visibles, quizás porque son a nivel del inconsciente, pero que son importantes y que están ejerciendo algún tipo de influencia a nivel del amor y de las relaciones. Es un periodo, por lo tanto, para algunos en el que el mundo se puede estremecer, las bases de su vida, como la conocen, puede estarse moviendo, se pueden estar generando estos cambios un poco rápidos, incómodos, de manera drástica y de manera inmediata, de un momento a otro pueden verse enfrascados en esta situación que les exige toda su atención, les exige poner toda su energía y todo su foco en esta sanación, en este proceso de cambio, en este proceso de regeneración, para poder ver resultados allí afuera. Recuerda que es necesario siempre trabajar por encontrar soluciones y empezar a manifestar soluciones a nivel y respuestas a nivel interno. Recuerda que para que los cambios sean afuera, primero tienes que cambiar tú. Y este va a ser el desafío para algunos de ustedes. Quizás para algunas otras personas, situaciones externas van a representar un desafío que les podría
poner en vilo, llevar a cabo este proceso de sanación. Quizás los ponga a pensar su propia situaciones que son ajenas a ustedes, personas con sus opiniones, con sus sugerencias, podrían estar tratando de intervenir, de impedir, de bloquear, de frenar, de intervenir de alguna manera en este proceso de sanación que es tan urgente para algunos de ustedes. El ángel Oriel viene en esta lectura para decirte y confirmarte: todo irá bien, todo va bien. Repite siempre esta afirmación: todo va bien. Este ángel te ayuda con la pusilanimidad elevada, te ayuda a ser más amoroso, más mimoso contigo, con las otras personas. Te ayuda en caso de que seas hipersensible o demasiado susceptible a los juicios, a los comentarios de otras personas, a tus propios pensamientos. Te ayuda a elevar tu percepción, tus facultades mediales, a tener las antenas más finas, estar más alerta, ser un rayo de sol para los demás. Te ayuda a ser más optimista, más alegre, más positivo, a tener una postura más positiva, más constructiva y asertiva ante la visión de la vida. Y esto es necesario que lo tengas en cuenta, que llames a este ángel y a todos tus guías espirituales para que te ayuden en este proceso. Espero que se lleve con la mejor de las energías. Yo te envío un abrazo de luz y muchas bendiciones.